como quien sale pa'l norte, tira al oeste y se va. A poco más de una legua de Mercedes, allí está. Parece una llamarada quemando el espinillar. Las velas queman abajo, las banderas al flamear. Cuentan que un 8 de enero de... Sí, buenos días, Raca. Sí, estamos acá todos reunidos. Hoy con una perspectiva que parecía que no íbamos a poder hacer nada porque estaba el tiempo bastante feo. Bueno, nos organizamos medio tarde, pero bueno, estamos acá. Hay mucho más gente de otros años, mucho más gente, pero bueno, por el motivo de que no sabían cómo si podíamos no hacer algo, falta gente, ¿no es cierto? Bueno, finalmente el día acompañó, digamos, ¿no? Sí, le pedí tanto a Gauchito que me ayudara y bueno, acá estamos. Un milagro más, digamos, otro, ¿no? Milagro más, sí. Muy bien. Sí, sí, y bueno, y va a actuar Ricardo Botella de Ameguino. Van a estar Luis, bueno, un conjunto de Seré, que no me acuerdo cómo es, los correntinos del chamamé. Va a estar Sergio Terrío y Gutiérrez de Piedita. Y me dijo que a último momento a lo mejor venía, que si podía, Bernero, el de los, ¿cómo es? Sí, de Piedita, no me acuerdo mucho más. La inocencia de los pobres se llama necesidad, chamigo. De faja y poncho rojo tenías en los ojos cabureí. Por eso es que mirabas y enamorabas o castigabas a Antonio Gil. Dicen que San la Muerte cuidaba de tu suerte. Bueno, vine invitado, creo que es el primer año que vengo, o sea, a esta fiesta, en la cual soy devoto del Gauchito, porque bueno, hemos andado tantos años transitando la ruta de acá, de la zona y del país, y bueno, cada vez que los tocaba pasar, bueno, parábamos, les pedíamos por nuestro viaje, por tantas cosas el Gauchito Gil, así que no solamente acá, sino donde veíamos un Gauchito Gil, parábamos. Y realmente es un orgullo venir a la fiesta de Gauchito. Muy bien, o sea, se complementa su espectáculo, su trabajo con la devoción de esta figura tan popular, digamos, ¿no? Sí, para mí es un orgullo venir, tantos años de andar con la música, venir a compartir este día con el día del Gauchito Gil, para mí es un orgullo que me hayan invitado. Bueno, parte del espectáculo central que va a ser hoy, sí, mismo, ¿no? Sí, yo voy a hacer voy a tocar el acordeón, hacer todos los chamamés, que, o sea, no es mi estilo, o sea, tengo chamamé, o sea, tengo 8 o 10 chamamé, pero bueno, fue algún... Para no creer, desde entonces, los viajeros le dejan algo al pasar, plata, velas, o... Así que vamos a tratar de deleitarlo con la música, todo lo que mejor pueda. Muchas gracias, Ricardo. No, gracias a usted y gracias a la patrona que me invitó a venir a compartir esta fiesta linda. Elena, bueno, después del almuerzo popular, por lo que vemos, va a dar comienzo la mayoría de los shows, ¿no? Sí, después de almorzar vamos a empezar y bueno, Raca, déjame agradecerme principalmente al Indio, que siempre me está dando una mano. No puede estar porque está allá con su marido, sí. Pero me mandó a Colacho y bueno, locutores que tiene él ahí en la radio. Bueno, agradecer mucho también Petit Lugán, que va a actuar también con no me acuerdo cómo se llama, el chiquito, también van a actuar él. Bueno, y agradecer a toda la gente que viene año a año, ¿no es cierto? Que hay mucha gente que viene todos los años. Bueno, que sea una fiesta. Bueno, muchísimas gracias, Raca, y muchas gracias a vos también por estar. Muchas gracias. Por la libertad, guapo Cumba, limpia sangre abajo, moriste en tu ley.